Este es mi centro de trabajo, el Instituto Fray Diego Tadeo González de Ciudad Rodrigo. En este instituto se imparten el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, el Bachillerato de Ciencia y Tecnología y el ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes. Esta es la clase de informática de cuarto. Estamos viendo la pizarra digital y ahora os voy a enseñar un poco a mis alumnos trabajando. Ahora mismo están trabajando con Photoshop. Retocando imágenes estropeadas o antiguas. En el trimestre anterior elaboraron un blog y ahora ellos mismos os van a comentar algo de los blogs. Os presento a Álvaro Collado y nos va a explicar un poquito en qué consiste su blog. Esta es mi página de rock y música escape. Aquí digo todo lo que es el rock con vídeos para aquí. Aquí hay un gato. Y aquí hay pestañas de tipos de música. Por ejemplo, de loco. Aquí vemos los vídeos que hay, que los he cogido de YouTube, de algunos conciertos que han hecho. Y, por ejemplo, también escape, que hay vídeo de todas las canciones. Aquí para poner comentarios y los miembros que me siguen. Vamos a ver ahora el blog de Alba da Costa. Mi blog se llama Tormenta de Arena y está organizado en diferentes pestañas sobre música, frases y textos, imágenes y películas. Por ejemplo, música, pues tengo un vídeo sobre Rihanna, luego texto pues, sobre películas y sobre los amigos. Ahora vamos a ver el blog de Sergio Holgado. Mi blog se llama Sergio Santis y como me gustan los deportes lo tengo distribuido en varias páginas de deportes. Una principal tengo de motos y tengo puesto de lo que va el enduro y una foto. Y aquí podemos ver una imagen que si entramos, pues entramos en la página de la marca de la moto esta. Luego tengo una pestaña con los carnavales, que aquí tenemos la información y una foto del encierro. Luego tengo otra página de motocross que tiene la información sobre el motocross y de una carrera. Y luego de fútbol, que tiene la información de fútbol y luego Basis o Juan de Fútbol. Javier nos va a comentar su blog. Pues mi blog trata sobre todo sobre un disco, sobre un grupo que se llama The Killer. Aquí podéis encontrar sobre todo información sobre el grupo y todos sus discos, los vídeos más importantes. Y también tengo por aquí alguna información sobre motos, que podéis entrar en páginas de Fox y más cosas. Y todavía está en proceso y según vaya pasando el tiempo iré metiendo más información y más cosas. Esta es la clase de primero de la ESO, de Educación Plástica y Visual.
Los alumnos están trabajando en unas presentaciones en Google Docs sobre arte. Cada grupo ha hecho la presentación de un trabajo. Adrián y Jonathan nos van a presentar su trabajo sobre el cubismo. ¿Cómo se definió el cubismo? Y lo hemos creado por Kevin Bonri, Adrián Martín Martina y Jonathan Morgado. Los autores digamos, el índice, la época, los autores principales, la obra de características, la estructura, el análisis de la obra. La época, el cubismo fue un movimiento artístico, que se desarrolló en el 1907 y en el 1914, nació en Francia. Los autores principales son Pablo Picasso, los Israel y Mauro. Esta es una obra de Pablo Picasso, que fue una de sus mayores artísticas en el siglo II, que participó en muchos movimientos. Una vez que han expuesto todos los grupos sus trabajos, los subiremos al blog Coloreando Espacios. Sí.